vacaciones totalmente placenteras es muy importante la gastronomía. Y la gastronomía de la isla de Holbox es perfecta, pero más perfecto aún es el chef Adrián Barajas, aquí del Hotel Villas Flamingos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de verte otra vez cocinando. Sí, ¿verdad? Ya se habían tardado en venir. Así es, y además la cocina, déjame decirles, está al aire libre, la traemos pues de la cocina, ahora sí, hasta la playa, que me encanta. Aquí a la playa. Así es. Adrián, platícanos, ¿qué es lo que nos vas a hacer hoy? Mira, el día de hoy le vamos a presentar lo que es una langosta al vacío. La ahumamos con un poquito de anís. Les vamos a poner un poquito de papa rústica rellenas de cherries. Y acompañada de un puré de cebolla y unas esferificaciones de espárragos con tocino. ¡Qué rico! Ya me dio hambre. Vamos a empezar entonces, Adrián. Platícanos qué es lo que tenemos aquí, qué ingredientes vamos a utilizar. Mira, de este lado tenemos lo que son las papas, que le sacamos el centro para poderlas rellenar con los cherries. ¡Qué buena idea! Está increíble. Está súper bien. Lo que es el puré de cebolla, de ceniza de cebolla. ¿Vale? Aquí tenemos aquí las esferificaciones de espárragos. Que las tenemos aquí. Wow. Obviamente que pues ya adelantamos un poquito porque el tiempo que nos lleva a hacer el alto vacío, la langosta, pues sí, tenemos un ratito. ¿Lo podemos mostrar? Claro que sí. Ah, este es mi tesoro, no quería enseñarles porque es precioso, pero lo voy a tener que hacer, ¿verdad? Miren eso. Le vamos a poner un poquito de papas. Me encantó esta idea de las papitas, esas papitas chiquititas. Están geniales, están geniales. Le quitas tantito el relleno y le pones un jitomatito cherry o le pones lo que más le gusta a uno, ¿no? Le puedes cambiar. Le puedes poner hasta aceitunas también, que le van muy bien. Bueno, continuamos con lo que es el plato. Aquí tengo una holandesa de habanero. Ok. ¿Sale? En la cual vamos a poner en el plato. Lo que vamos a proseguir es poner una esferificación de lo que es del espárrago con tocino. Sí. Agarramos, fíjate, y le ponemos el cherry. Y lo que vamos a hacer es huevitos. Estos. ¡Huevitos! Sí, ¡qué impresión! ¡Qué bonito! Está súper, súper, súper lindo y aparte es bien atractivo. O sea, y si te fijas, no es nada elaborado. Así. Bueno, chef, ya tenemos aquí el platillo casi listo y ahora es el momento que me dijiste tú que más te claro, gusta. Y te hago el honor. Te hago el honor para que la... ¡Ay, a lo que huele! ¡Excelente! El anís, el olor a anís, así que tiene. ¡No, delicioso, ahumadito anís, exactamente! A ver, chef, ¿qué hacemos ahora con la langosta? Bueno, vas a agarrar la langosta y la vas a poner encima de las papitas rústicas. ¿Sí? Arriba de las papitas. Ajá. ¡Qué cosa maravillosa! Ok, lo pongo aquí, exactamente, ¿verdad? Sí. Este es uno de los miles de platillos que pueden ustedes encontrar en la isla de Holbox y, por supuesto, aquí en Villas Flamingos. Bueno, llegó el momento, chef, de sufrir. Adelante, adelante, adelante. Por favor, no quiero, no, sí quiero. El momento de probar este platillo delicioso que se ve espectacular. Hay que probarlo con todo, ¿verdad, chef? Claro, sí. La langosta. Adrián Barajas, muchas gracias. No, a ti, por sí, igual. Con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo voy a seguir sufriendo, claro, disfrutando de este platillo delicioso.